Saludos, ¿qué tal? Comenzamos nuestro tiempo del Braserillo en este martes 27 ya de septiembre de 2016. Un martes en el que vamos a analizar lo acontecido durante la última semana. Y cierto y verdad es que la política centra nuestra atención desde el pasado domingo, sobre todo con esa cita electoral en el País Vasco y en la comunidad gallega, donde bueno, pues se conocen ya esos resultados. Pero luego todo después ha venido prácticamente en un atropello rodado de tanto de declaraciones como lo que está sucediendo con el Partido Socialista y concretamente con su secretario general, con Pedro Sánchez. A todo esto, en nuestra comunidad autónoma, unos piensan que precisamente por ese motivo y otros defienden que no es por ese motivo, se ha roto un pacto de investidura que existía desde el pasado año entre el Partido Socialista y Podemos y por el cual Emiliano García Page, el actual presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, era elegido eso, precisamente, presidente regional. Bien, hoy hemos conocido que Podemos ha dicho que si se cambia o se consiguen más políticas sociales, que podrán seguir contando con el apoyo de Podemos por parte desde el Ejecutivo. Así están las cosas, más o menos, a nivel político, así están. Estamos muchos españoles pendientes de lo que suceda también el próximo sábado en el Comité Federal del Partido Socialista, si es que llega a tener lugar, porque visto lo visto, no sabemos lo que puede pasar de aquí al sábado. Y estaremos pues pendientes de esas noticias. Para hablar de todo ello, contamos esta noche con Antonio González Jerez, director de ABC. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Tenemos también a su lado a María Díaz, de Podemos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. A Pepe Gamarra, del Partido Popular. Buenas ¿Qué noches. Tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Agustina García, del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. José Luis Gascón. Buenas noches. Buenas noches. Y Javier Semprún, periodista. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bien. Análisis periodístico. Lo primero, si os parece, por ir centrando los temas, aunque todo gira, yo creo que hoy nuestro Braserillo tiene prácticamente las mismas ascuas. Todo gira sobre ese inicio de lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, de cara a los resultados de las elecciones vascas y gallegas. Una valoración por vuestra parte, Javier Semprún, por ejemplo, rompiendo el hielo. Yo creo que el análisis de los resultados es casi unánime por todas partes. Hay un claro vencedor, que es el presidente de Galicia, Núñez Feijóo. Hay un claro vencedor en el País Vasco, que es el presidente Urkullu. Hay partidos que han salido fortalecidos, aunque no han cubierto sus expectativas, como Podemos. Y hay un partido que ha terminado muy tocado, que es el Partido Socialista Obrero Español. A partir de allí, el análisis de las causas o de las consecuencias es variado. Desde mi punto de vista, creo que lo peor es que cuando se confirman unas expectativas no caben más lecturas que el análisis claro de qué estaba pasando, y cuando confirmas lo que ha pasado, se ha confirmado, no cabe discutir. Es decir, no hay una conexión clara entre la propuesta que está haciendo la actual ejecutiva del PSOE hacia el electorado, y creo que hay que empezar a distinguir claramente entre lo que significa electorado del Partido Socialista y militancia del Partido Socialista, que son dos conceptos que tendemos a confundir, pero que no son lo mismo. Entonces, hay que decidir si tú trabajas para el electorado socialista o trabajas para la militancia del Partido Socialista. Pedro Sánchez se acoge al apoyo de la militancia, que yo creo que es cierto, el militante está con él, por sobre todo cuando es una cuestión de corazón. Pero es evidente que el cuerpo electoral del Partido Socialista no. Antonio, el análisis de esas elecciones en una primera parte y también un poco el por qué esos resultados, es decir, que lo que han elegido tanto gallegos como... Bueno, hay que decir primero que las encuestas han acertado, lo cual ya es una noticia, casi, después casi. De las últimas casi, experiencias, casi. ¿No?
Y con las diferencias que entre una comunidad y otra, Galicia y el País Vasco, lo que sí ha quedado evidente es que ha ganado la gestión en este caso de un gobierno y de otro, porque ha sido reelegido. Eso me parece que es muy importante porque entre la vorágine política, la discusión, nos olvidamos a veces que los gobiernos están para gestionar y en este caso queda patente que tanto un gobierno como otro van a tener una continuidad porque los ciudadanos han querido así, ¿no? Es evidente que el Partido Popular, sobre todo en Galicia, ha salido muy reforzado, Feijóo y por lo tanto Rajoy. En el caso del PNV pues ocurre lo mismo y es cierto que Podemos, que ha aparecido de nuevo en una comunidad como el País Vasco, pero también es verdad que está ahí en medio. E influenciar en gobiernos futuros pues tampoco va a ser posible por su parte y lógicamente el perdedor ha sido el Partido Socialista numéricamente, ya es que aunque no hagamos una introspección por números queda evidente, y Javier tiene toda la razón y explica por qué está ocurriendo esto. Dedicarse continuamente a la militancia trae consigo olvidarse de los votantes, y los votantes son los que mantienen un partido. Me parece tan elemental poner por encima a los votantes que a los militantes, por lo menos cuando hablamos de resultados electorales. Un partido tiene una razón de ser, o es lo que es, en función de una masa de votantes. Porque si te conformas exclusivamente con la militancia, al final pues quedas en una estructura nada más, pero no tienes ni capacidad de gestión ni de llevar tus políticas a la sociedad, ¿no? Con lo cual yo creo que efectivamente el Partido Socialista tiene un grave problema en no distinguir entre cuál es la militancia. Pedro Sánchez está más que obsesionado con que su guardia de corps le apoye, pero se olvida de que, como sigue así, no va a haber partido para que le puedan votar. Pero perdona, matiza, no su guardia de corps. La militancia del Partido Socialista mayoritariamente está con Pedro, porque es un tema de corazón, es decir, porque le ponen un tema de corazón, no le ponen un tema de ración, no, de raciocinio, no le ponen un tema de reflexión, ya. Es un tema de corazón. Queremos a Rajoy, no queremos a Rajoy. Pero no confundamos, no hay una guardia de corps, de lo mismo que sería injusto hablar de los varones sin hablar de un gran cuerpo también del Partido Socialista, incluso de muchos militantes de las zonas que son los que han apoyado a sus varones en sus respectivas zonas. Pero en todo caso, antes de entrar en debate, vamos a plantear. Sí, termina, no, pero Antonio. En todo caso, yo creo que es en la lectura, ¿no? Entonces, quien tiene que hacer la reflexión profunda es el Partido Socialista, porque un partido con su tradición, que ha gobernado 28 años este país, no se puede diluir como un azucarillo. Entonces, en sus manos está, lógicamente. Bueno, yo coincido plenamente con lo que ellos acaban de decir. Efectivamente, en las dos comunidades ha irrumpido un nuevo partido que es Podemos, con bastante fuerza. Le ha dado el zopazo ese que decíamos, sobre todo en Galicia. Bueno, en las dos le ha mojado la oreja al PSOE. Y lo que sí pensaba que Ciudadanos iba a entrar, y se ha pegado también, se ha descalabrado, porque realmente no han sacado ni un simple diputado en ninguna de las, con lo cual pues se tienen que replantear un poco también ellos sus políticas. En cuanto a lo que está todo el día en televisión y en los periódicos, ellos que son periodistas están todo el día analizando y diciendo sobre Pedro Sánchez, tiene yo creo que un gravísimo problema. Las dos que habéis dicho, tanto de la militancia como el votante, pero además es que es un hombre que yo creo que es un ególatra y se mira a sí mismo y nada más. Entonces, mal arreglo va a tener, porque cualquier otro político del PSOE han demostrado a lo largo de la historia que cuando han tenido un mal resultado, al día siguiente han dimitido y se han ido. Y este señor se agarra a un clavo ardiendo. Lo que quiere decir que es un ególatra. Es un tío que como sea quiere el sillón y el sillón y el sillón, que no mira por España. Y eso es para la gente, que haga lo que quiera, él sabrá, pero esos votantes que tiene, a los cuales no mira, que solo mira la militancia, se lo van a tener muy en cuenta, y en siguientes elecciones, como no cambie, el batacazo se lo van a dar. Podemos, un protagonista en las elecciones vascas y gallegas, porque bueno, ha irrumpido en ambas. Protagonista, no sé, pero sí que es verdad que yo no estoy totalmente
De acuerdo con lo que decía Javier, ¿no? De que bueno, no hemos cumplido nuestras expectativas y de que entonces como que no tenemos que sentir satisfacción, por así decirlo. Es verdad que nosotros siempre salimos a ganar y que no es la primera vez que lo decimos, pero bueno, no creo que solo nosotros, sino que cualquier partido que se presenta a cualquier elección, evidentemente su intención es siempre alcanzar el máximo posible, ¿no? Yo creo que sí que para nosotros sí que hemos cumplido nuestras expectativas, teniendo en cuenta el recorrido de nuestro partido, el corto recorrido de nuestro partido, y que lo que han puesto de manifiesto las elecciones tanto en Euskadi como en Galicia es que Podemos se consolida como una fuerza electoral crucial en nuestro país, y que desde luego los escenarios en las diferentes comunidades y a nivel estatal han cambiado. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido nosotros sí que nos sentimos satisfechos de irrumpir con fuerza en uno y en otro, quizá especialmente, ¿no?, en Euskadi, donde tenemos pues un escenario muy complejo y un parlamento muy plural, y irrumpir con tanta fuerza ahí pues a nosotros sí que nos satisface. Y más que la satisfacción, bueno, pues sobre todo ahora, mirando a lo que vamos a hacer, es renovar esas instituciones, tanto las de Galicia, el Parlamento gallego, como el Parlamento vasco, y renovarlas en el sentido de introducir pues nueva savia en estos dos parlamentos, que yo creo que era necesaria, y trabajar desde las instituciones y bueno, y con la actividad parlamentaria, demostrar que se puede hacer una oposición y cambiar las políticas o dirigirlas hacia otros lados, cambiar las políticas en ambos parlamentos. En el caso de Galicia, pues es verdad que bueno, hubiéramos preferido que no, al menos no se diera esa mayoría absoluta, porque además ya sabemos lo que significa una mayoría absoluta para el Partido Popular, que es, bueno, yo me lo guiso, yo me lo como, y a base de decretazos y este tipo de cuestiones. Bueno, no ha podido ser, pero desde luego demostraremos nuestra posición y nuestra fuerza, pues eso, en el lugar que nos corresponde. ¿Partido Socialista? Sí, no voy a contestar a uno por uno, porque entonces creo que utilizaría, no, todo, no, utilizaría todo el programa, y además no tengo la voz, lo primero pedí disculpas. Estamos los dos un poco igual. Claro, esto de estamos un poco acatarrados. Bien, es verdad, y no seré yo quien lo niegue, que el resultado de las últimas elecciones en Galicia y en País Vasco no han sido buenas para mi partido, ni para el Partido Socialista, ni para Pedro Sánchez, ni para los candidatos que se presentaban en cada una de ellas. Yo creo que lo primero es reconocerlo. Desde el Partido Socialista se ha hecho, y evidentemente creo que el segundo paso, después de reconocerlo, es analizar. No analizar el resultado como tal, porque al final es pura matemática, cuatro que pierde, o sea, son escaños que te has dejado en el camino, pero sobre todo yo creo que hay que analizar el por qué nos hemos dejado esos escaños en el camino, y por supuesto analizarlo en cada uno de los escenarios. No es lo mismo el escenario de Galicia que en el País Vasco, donde irrumpe el partido Podemos, que ahí sí que me sorprende que irrumpe, pero que la única preocupación real sea el famoso sorpaso. O sea, eso de verdad me sorprende que un partido que lleva poco tiempo sea esa la preocupación, porque yo sé que en el fondo hay medidas sobre la mesa que podríamos discutir, no el sorpaso como tal. Yo no me gustaba ese término, de verdad, en las elecciones nacionales, y no me gusta el término que se utilizaba ahora en las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco. Dicho esto, tú lo has dicho, el sábado hay un comité federal, es el órgano máximo dentro de mi partido, entre congresos, y ahí es donde nos compete, donde tenemos que analizar y evidentemente tomar la iniciativa, pero porque tenemos que dar un cambio, un rumbo. Evidentemente no hemos conectado, no lo hicimos en las elecciones generales, perdimos diputados con respecto a las elecciones anteriores, aún siendo un partido, aún siendo un candidato como era Pedro Sánchez, que se puso. Cuando critican la inmovilidad de que hay ciertos políticos que se quedaban pasivos, Pedro Sánchez lo intentó, se puso delante e intentó tirar, para bien o para mal, te guste o no te guste, pero lo hizo. Por lo tanto, aún así, el electorado nos penalizó. Por lo tanto, tendremos que analizar, y sé que se hará, sé que en ese comité se analizará
No estoy hablando y toda la información y todos los medios siempre buscan si el foco está en la persona. Yo creo que un partido no lo hace solo Pedro Sánchez, lo forma una ejecutiva y lo forma, por supuesto, unos militantes, como muy bien decía, y hay que buscar esa conexión. Yo creo que en un partido, por lo menos en el nuestro, un partido con mucha historia, con mucha tradición, son muy importantes los militantes, eso hay que dejarlo claro. Estamos donde estamos por los militantes, pero bien, es verdad que necesitamos también conectar con el electorado y con la gente que nos vota. Nos vota más gente que militantes tenemos, por lo tanto hay una idea clara y es que tenemos que llevar ese mensaje y tenemos que hacer ese análisis para volver a cogerlo. Yo sí que pido que se respeten esos tiempos. Yo entiendo que luego en los partidos políticos a mí no me gusta meterme en los procesos internos de verdad de ni uno ni otro. Yo creo que son procesos internos que cada uno lo tiene que llevar. El sábado se verá, el sábado hablaremos y yo sí que confío en que el Partido Socialista es un partido de tradición y que cojamos el rumbo que de verdad nunca debimos de perder. De todas maneras, hablaremos también aquí del comité, no te preocupes. Especularemos sobre ello. Eso sí, respetando, por supuesto, lo que luego suceda allí, como lo podía ser de otra manera. Pepe Gamarra. Sí, bueno, me toca el último, pero... Claro, porque ganaste en Galicia, por eso bueno, te toca el último. Sí, es algo. Sí, es igual, pero vamos, a mí lo que más me importa es que ahora qué va a pasar con España. No, bueno, estamos hablando de las elecciones vascas y gallegas. Pepe, eso va después, eso va después. Las consecuencias... Bueno, analicemos Galicia, analicemos... Está claro, eso, empiezan bien, algunos. En Galicia, pues está claro que... Feijó pues ha revalidado no solamente su mayoría absoluta, sino que ha obtenido más votos que las pasadas elecciones autonómicas, ¿verdad? Y no el sorpaso, sino que lo que se ha producido es el adelanto de Podemos al PSOE, tanto en Galicia y sobre todo en el País Vasco. No solamente con votos, como ha ocurrido en Galicia, sino con diputados en el País Vasco. Nada menos que 11-9. ¿Por qué? Estamos aquí tratando de llegar a alguna conclusión. Es muy difícil analizar el porqué de todas estas situaciones, pero vamos, uno de los principales culpables, entiendo yo, no es el Partido Socialista, ni muchísimo menos. Es el secretario general que tiene el Partido Socialista. Es que hoy no solamente ha despreciado los votos que los ciudadanos han depositado en las urnas. Los ciudadanos han castigado no solamente al señor Sánchez, sino a sus candidatos en estas dos comunidades autónomas por anteponer sus intereses personales con tal de continuar vivo en política. Ya no te digo los intereses de su partido, sino sus intereses personales sobre los intereses de España. Es que hoy podríamos leer que para ese comité federal del sábado dice el señor Sánchez que no dimitirá aunque ganen los críticos del PSOE. Es decir, que si en ese comité federal y actúa este señor a lo Castro, si le dicen que no va a dimitir. Este señor es un demócrata. Este señor quiere ser presidente de todos los españoles cuando no es capaz de aceptar lo que se vote en su comité federal. Le seguirán castigando. Mire, los peores resultados en democracia son los que ha obtenido el señor Pedro Sánchez. Y ya van cuatro. En diciembre del 2015, en este 2016, en las segundas elecciones, en septiembre, en junio, perdón, y en Galicia y en el País Vasco. Hoy hemos oído que la señora Susana Díaz ha convocado para pasado mañana el comité director, que es el máximo órgano, como bien sabes tú, del PSOE en Andalucía, para venir a Madrid y decirle al señor Sánchez que no pueden ser imposiciones dictatoriales como quiere este señor. Es que vivimos en democracia, se lo crea este señor o no, ya está bien, ya hemos entendido el no. Pepe, lo que no hemos entendido, ¿qué es lo que quiere hacer este señor con España? Lo tendrá que explicar.
Bueno, vamos contestando, pero vamos siguiendo el orden, porque y después, bueno, ese tema de las consecuencias lo quería tratar después, porque tenemos mucho tiempo por delante para hablar. A mí solo me gustaría hacer una puntualización, además viene bien con lo que acabas de decir, porque también da la sensación de, efectivamente, cuando alguien obtiene unos malos resultados, un líder político tiene unos malos resultados, debe ir a su partido y, efectivamente, si son tremendos, no dimitir necesariamente, con poner su cargo a disposición del partido, el partido decide si te vas o seguimos. Pero es que parece que don Mariano Rajoy no ha perdido casi 50 diputados y que parece que don Mariano Rajoy no ha dilapidado la mayor y más cómoda mayoría absoluta que ha tenido un partido en un parlamento español en democracia, y parece mentira que don Mariano Rajoy está a punto de no ser reelegido presidente del gobierno a poco que las relaciones entre Podemos y el Partido Socialista hubieran sido relaciones más normales y hubiera habido una democracia normal que hubiera articulado una oposición que Podemos tiró por la borda en el último momento antes de las segundas elecciones. Quiero decir, no hemos visto a Mariano Rajoy decir, oiga, que pongo mi cargo a disposición del partido porque estamos a punto de perder el gobierno de la nación. Sí, no, no, son unas, las ha perdido, no, no, claro, 185 diputados. Bajar, pero no por perder las elecciones. No, no, pero es que ha podido perder perfectamente el gobierno de la nación, lo ha podido perder, y no es antidemocrático articular una mayoría, sobre todo cuando tú planteas unas relaciones casi como un plebiscito, derecha, izquierda, somos la única opción o los demás, pues los demás se unen, y solo la especial idiosincrasia de Podemos como partido y la especial relación de rivalidad entre ambos por el electorado ha evitado que en estos momentos no haya un presidente socialista o de izquierdas. Pero no quiere, yo no he oído a Mariano Rajoy todavía decir, oiga, a lo mejor me tenía que haber ido yo. Como anteponer los intereses de España, todo el mundo sabemos que si don Mariano Rajoy se hubiera ido, había habido presidente del Partido Popular apoyado por una amplia mayoría sin problemas hace muchos meses. Entonces, aunque ahora es un juego ventajista desde el punto de vista del Partido Popular, que yo lo entiendo también en política, faltaría más, te la ponen, como dicen vulgarmente, a huevo, yo creo que el Partido Popular deberíais también hacer una reflexión bastante autocrítica de lo que ha pasado. Es decir, 185 diputados y 4 años daban para mucho más. Sí. Yo quería hacer una precisión a Javier sobre este asunto. Yo creo, Javier, si no pones como premisa inicial que estos tiempos no son como el bipartidismo, entonces ya partimos mal del análisis. Es imposible ni que el Partido Popular ni que el Partido Socialista repitieran los resultados últimos, porque aparecían estos señores y Ciudadanos también, con lo cual el tablero no daba para más. O sea, que eso es así. Y yo creo que lo que todo el mundo entiende es que quien ha sacado muchísimos más votos, 50 y tantos escaños más, 52 creo, pues pueda gobernar. Eso yo creo que lo entiende cualquiera. Lo que no entiende es que con 85 escaños se haga un armazón ahí un poco complicado, que además, como sabes bien, traspasa líneas rojas, etcétera, etcétera. Y lo que está discutiendo es que Pedro Sánchez es un problema en sí mismo. Y dentro de ese gran problema tiene sus problemas. Tiene un problema, primero, electoral, que es el que, efectivamente, sus resultados le pone una situación complicada, y eso deriva en un problema también interno. Si es que, vamos a ver, yo ya voy teniendo años y no recuerdo una crisis dentro del Partido Socialista como esta. Posiblemente haya habido algún episodio también complicado y de contestación, pero es que lo de esta semana ya supera cualquier cuestión. O sea, jamás en los titulares ficticios que a veces nos hacemos en la cabeza podríamos imaginar, es decir, que la realidad supera a la ficción. En este caso me parece que es muy claro. Y tiene un problema de prioridades, sobre todo de prioridades. Dijo recientemente que lo primero era el pueblo español, el Estado español, ¿no? Ahora no, ahora es el partido. Y ya dentro del partido es que es él, porque, claro, en fin, cuestionar la autoridad de la ejecutiva el sábado, en el caso de perder, ya es el no va más. Efectivamente. Escuchamos a José Luis y vamos a publicidad, sí, y después continuamos. Muy rápido. Lo que está claro, y tenemos que partir, efectivamente, como bien ha dicho Antonio, de que a partir de las elecciones que hubo en diciembre, el panorama político de este país ha cambiado. Ha irrumpido dos partidos con mucha fuerza, que ha sido Ciudadanos y Podemos, y que tienen también cosas que decir. Y eso es así, con lo cual, de algún sitio han tenido que venir los votos. No le va a venir
por ciencia infusa. Aquí los votos caen de los bolsillos de los españolitos cuando nos piden que vayamos a las urnas. Quiere decir que, lógicamente, por lógica, ya no es A y B, sino que es A, B, C, D, E. Y eso viene del mismo electorado que ha sido siempre, el 64-65%, que son los que realmente van a votar, porque esos indecisos jamás van a votar. Yo tengo amigos que en la vida, y amigas que en la vida han ido a votar. Pues chico, hay que respetarles, están en su libertad. Pero que los votos son los que son y se reparten, lógicamente, tanto PP como PSOE van a perder en detrimento de otras fuerzas. Lo que hay que valorar es cuánto más voy a perder como le está pasando a otro partido. Entonces, la comparación esa que tú haces me parece genial, que efectivamente que perdió, pero en un contexto y en una realidad que es distinta. ¿Pero no le ha pasado a Feijóo? A Feijóo. A Feijóo. Es otra realidad. Pero es otra realidad. Es que he visto lo visto, ojo. La excepción que confirma la regla es la única comunidad autónoma con una mayoría absoluta. Y además hay una cosa. Nos tenemos que ir a publicidad. No podemos generar. José Luis, Javier, nos tenemos que ir a publicidad. Ahora, después de publicidad, continuamos. En cualquier caso, tampoco se le puso en duda a Pedro Sánchez el que, tras el primer resultado electoral, perdiera esos votos, él se volviera a presentar en junio. Es decir, yo creo que ahí el Partido Socialista estuvo acertado. Es decir, no se exigió ninguna dimisión por un resultado que era esperado por la aparición de nuevos partidos políticos, que le pasó al PP y le pasó al PSOE. ¿Mayor o menor medida uno que otro? Pues probablemente sea la diferencia de perdiera más votos el PP en las elecciones de diciembre que el PSOE, ¿no? Como sí fue. Pero luego, cierto es verdad que se recuperó ya en junio el Partido Popular en votos, incluso en escaños. Seguimos hablando de ello, volvemos ahora dentro de unos instantes, vamos a publicidad. Hasta ahora. Y que hay una cosa muy clara.